la inauguración de este tomógrafo helicoidal computado de 16 cortes. Que era una división de decadencia, de abandono, de postergación, de crisis. Un gobierno nacional tomó una decisión. Dijo, hay que cambiar el rumbo, tenemos que recuperar la fe que perdimos los argentinos y tenemos que trabajar por la dignidad. Trabajar por la dignidad es recuperar derechos. Y hoy, la presencia que hoy tiene nuestra ministra de nuestro distrito tiene que ver también con la reparación de derechos. Nosotros en nuestro hospital querido histórico, Narciso López, tenemos el orgullo de atender zonas de todo tipo, muy humildes, no tanto, y zonas de clase media que necesitan de nuestro hospital, necesitan del trabajo que hacen nuestros compañeros médicos y no profesionales. Digo, en esta oportunidad estamos reparando un derecho porque para el gobierno nacional y particularmente para el ministerio que conduce nuestra querida Alicia Kirchner, el tema de la salud es un tema que ha puesto sobre las prioridades junto también con lo que están haciendo con la educación. Recién venimos de un acto donde se entregaron formalmente 3.200 computadoras para que los chicos de la salud tengan acceso a la educación completa. Pago a la Asociación Cooperadora del Hospital Narciso López, destinada a financiar la compra de equipamiento para la Escuela de Formación de Salud, doctor Ramón Carrillo, del mencionado Centro de Salud, contribuyendo a garantizar la actividad universitaria, haciendo hincapié en la formación con la educación de la mitad. Ya se entrega la orden de pago. Recién venimos con él de la entrega de las computadoras. Y realmente esto es así, es un trabajo articulado que se hace permanentemente en cada jornada, en cada lugar. Nuestra presidenta es una mujer muy comprometida, yo siempre digo que es la presidenta Coraje. Ella abre caminos por todos lados y nosotros tenemos que seguirla, a la par, y la verdad que tratamos de hacerlo con el mayor de los compromisos. Pensaba recién con este tomógrafo que en la provincia entregamos más de, en la provincia de Buenos Aires más de 15 tomógrafos que tienen el mismo objetivo, que es que los mismos lleguen a la gente. Yo no me explico cómo había hospitales de altísima complejidad que no tenían este aparato de diagnóstico. Pero también digo que creo profundamente que este aparato no tiene ningún valor si el equipo de salud no se compromete. Mira, la esencial de la política nacional es que las personas, las familias, los argentinos cada vez estén mejor en su calidad de vida y demás. De ahí que es tan importante la educación, el desarrollo social y la salud. Y nosotros decimos siempre que no puede haber desarrollo social si no hay salud. De ahí que vamos integrando con los distintos municipios, con los directores de hospitales, con las cooperadoras de los hospitales, las prioridades que se van necesitando. Esta importante entrega. Bueno, a nosotros por supuesto que nos agranda en la calidad de prestaciones que vienen haciendo los hospitales de salud pública provincial. Por supuesto que es una prioridad del gobierno nacional, esto lo está poniendo a la vista. Anteriormente, hace algunos años, no muchos, un año y medio atrás, yo le decía recién a la ministra que para sacarse una tomografía computada, por supuesto, había que pagar una buena plata y había que tener un turno largo. Hoy los dos hospitales más importantes del distrito, que son el conurbano, no son solamente para la luz, son el conurbano, están teniendo esta tecnología que es de altísima calidad y están dándole a los médicos, por suerte a los pacientes, la capacidad de diagnosticar rápido, tener los tecnológicos más modernos que en el mundo. Así que es un orgullo.